Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, en Interfaz Coleccionista, un fin de semana más con todos vosotros, sobre todo, bueno, después de un par de semanitas de ausencia en el canal, porque me ha sido imposible traeros contenido por aquí, por YouTube. Pues bueno, vuelvo, creo yo, por la puerta grande, con un juego 10 como la Copa de un Pino, para un sistema olvidado y tapado como fue y es Philips CDI, y quiero hablaros del que es, a mi parecer, uno de los mejores juegos jamás creados en lo que a full motion se refiere. Ya habéis visto, bueno, primeros planos del CD, la caja, instrucciones, etc. Por cierto, una cosita que no quiero que salga de aquí. Esa música que oís tan chula, sí, esa que suena de fondo, y la del final del vídeo, la despedida, son de Rafa Jiménez. Que no salga de aquí, ¿vale? Bueno, pues eso, chicos. Sentaos, poneos cómodos, porque hoy quiero hablaros de qué me ha parecido esta auténtica maravilla que en el año 1993 bautizaron como The Seven Guests. Intro y empezamos. Hoy, en Interfaz Coleccionista, retomo Juegos 10 con The Seven Guests. El juego tiene lugar en una casa embrujada conocida como la mansión Stauff, en un pequeño pueblo llamado Harley. Harry Stauff era un fabricante de juguetes y fanático de los rompecabezas, el cual una noche comete un acto de locura y asesina a una mujer. Esa misma noche sueña, pero no sufre una pesadilla, sino que sueña con una muñeca. Una muñeca que al día siguiente el señor Stauff talla en madera la muñeca de sus sueños y se encamina al pueblo donde el posadero le ofrece comida y alojamiento a cambio de la muñeca para regalársela a su hija. Las muñecas del señor Stauff acaban teniendo un gran éxito entre todos los habitantes del pueblo. De hecho, todos y cada uno de los niños ansiaban tener una de aquellas preciadas muñecas. Los niños de aquel pueblo de Harley comenzaron a sufrir muertes agonizantes debido a un virus misterioso tras haber comprado aquellas muñecas. Un par de meses después de su desaparición, Henry invitó a 6 invitados a una fiesta en su residencia en la cima de una colina. Ninguno de los invitados fue visto nunca más. En el mundo de The Seven Guests, considérate un acto y una entidad misteriosa, conocida solo como Ego. Su función, identidad y propósito no se muestran ni explican, sino que se experimentan como una parte integral y sin fisuras del entorno total que es la mansión Stauff. Porque están mirando desde adentro, no puedes verte a ti mismo, pero tu espíritu interior tiene una voz. Escúchalo. Aquí es donde arrancaría esta maravillosa historia llamada The Seven Guests. Pero la pregunta es, si invitó a 6 personas, ¿a qué se debe el nombre de The Seven Guests? ¿Seremos nosotros el séptimo invitado? Esta y muchas dudas más serán resueltas a lo largo de esta fascinante aventura. Tras esta pequeña introducción, continuamos con imágenes del juego. Y bueno, me gustaría comentaros que The Seven Guests fue distribuido por Virgin Interactive allá por el año 1993 y que fue desarrollado por la compañía Trilobite. Si bien es cierto que esta compañía no suene a bote pronto, es una de tantas compañías que intentaron hacerse un hueco en la industria del videojuego. De hecho, fue una compañía que pasó con más pena que gloria. Dicho de otra manera, fue la típica compañía que se quedó en el camino. Se quedó en el camino, pero su primer intento en el mundo de los videojuegos no brindó esta maravilla que precisamente os estoy presentando hoy, que es The Seven Guests. Este juego puede ser considerado perfectamente como uno de los mejores juegos en full motion que jamás se han hecho y, como no, un juego top dentro del catálogo de Philips CDI. Ya sabéis que por aquella época, pues bueno, tanto Philips CDI como el add-on de Sega, Sega Mega CD, pues estaban plagados de juegos en full motion video
que a mí en lo personal me encantan, aunque ya sea un estilo de juego que ya está obsoleto en pleno 2022, pero que dentro de todos esos juegos que muchos consideran morralla, tenemos joyas ocultas, una obra maestra en este caso, como es The Seven Guests para Philips CD-i. Sinceramente, chicos, no ha podido ser más que satisfactoria mi experiencia tras haber jugado a esta auténtica maravilla. The Seven Guests es un juego, como ya he comentado, con fondos renderizados, imágenes en full motion video y que nos moveremos, nos desplazaremos mediante puntero de ratón. Si bien es cierto que puede parecer muy similar a lo que era el juego Myst, aquella auténtica maravilla, también una saga maravillosa, aquí no nos desplazamos a pantallazos, sino que nos moveremos en una secuencia de full motion video, tanto hacia adelante, hacia la izquierda o hacia la derecha. Tendremos un mapa el cual podremos consultar en cualquier momento y grabar partida en cualquier momento, y en dicho mapa se nos irá indicando, pues bueno, las habitaciones que nos quedan por explorar, no solamente en la primera planta, sino también en la segunda, etcétera, y se nos mostrará en rosado todas aquellas habitaciones que ya estén 100% completadas, y en color amarillento todo aquello que todavía nos queda por explorar. El verdadero reto, llamémoslo así, de Seven Guests, aparte de su historia, es precisamente sus puzzles endiablados, siendo un total de más de 20, y que en cada una de las habitaciones que conforman esta maravillosa mansión vamos a tener que enfrentarnos a un puzzle el cual, bueno, cada vez es más difícil, y sobre todo también, algo que quería comentar, por la barrera del idioma. The Seven Guests es un juego que está íntegramente con voces en inglés, y tenemos una total ausencia de subtítulos, lo cual quiere decir que tendremos que tener un mínimo conocimiento del idioma, no solamente para ir comprendiendo la historia, sino también para comprender las pistas que nos irán dando para poder resolver cada uno de los puzzles. Si bien es cierto que el orden puede ser un poco aleatorio, es decir, nada más empezar en la mansión, tendremos un par de habitaciones abiertas. Si no conseguimos resolver un puzzle, podemos continuar con el otro, pero tampoco podemos avanzar mucho, me explico. Cada una de las habitaciones que conforman esta mansión se irán abriendo las puertas conforme vayamos resolviendo los puzzles. Podemos dejar, si empezamos y tenemos que resolver dos puzzles, uno de ellos podemos dejarlo si no conseguimos hacerlo y continuar más adelante, pero tened en cuenta que tarde o temprano tendremos que resolver ese puzzle, porque el fin del juego es precisamente ese, resolver todos y cada uno de los puzzles que conforman cada una de las habitaciones de esta mansión. Está claro que el idioma es una barrera, sobre todo sin subtítulos. De hecho, desconozco si la versión 25 aniversario recientemente lanzada para PC dispone de subtítulos o no. La ausencia de los mismos en esta versión para Philips CD-i hace de esta versión una entrega muy, pero que muy difícil. Pero bueno, al mismo tiempo también es uno de los mejores juegos para Philips CD-i. La verdad es que el buen gusto es algo que hay que recalcar a la hora de hacer este título. El buen gusto en todas y cada una de las habitaciones que conforman la mansión. La entrada principal con esa escalera preciosa, dormitorios, baños, comedores, pasadizos también, porque hay algunas partes del juego que, por ejemplo, si tomas un pasadizo secreto en la segunda planta, acabas pasando a un dormitorio o una habitación en la primera. Es algo que tenemos que tener cuidado porque, como tomemos ese pasadizo, no lo podemos tomar de vuelta para la segunda planta, sino que nos toca volver a patearnos, subir las escaleras y volver a donde estábamos. Algunos de los puzzles, pues bueno, se basan en formar palabras para acabar formando una frase en inglés. Otros son rompecabezas con unos cubos, por ejemplo, que tenemos que emparejar algunas lápidas con algunas calaveras. Otra parte muy guapa y también bastante difícil, en la cual tendremos que dejar cerrados una serie de ataúdes, que si cerramos uno se abren otros, etc. Y bueno, buscar la combinación perfecta para cerrarlos todos. Puzzles de ajedrez, que sinceramente
Si no sabéis nada como un servidor de ajedrez, hay uno de ellos en el cual, pues bueno, yo creo que acabaríais mirando la solución, porque inclusive con la pista, si no sabéis jugar ajedrez, si no sabéis los movimientos, pues como es lógico, no tendremos ni idea de resolverlo. Está claro que una vez que tengáis finalizado The Seven Guests, os daréis cuenta de que no es un juego extremadamente largo. Yo creo que el juego, perfectamente memorizándolo, se puede tardar unas 3 horas y media yendo un poco tranquilo. Tened de cuenta que la primera vez que juguéis a The Seven Guests, tenéis que ir resolviendo un puzzle y después tenéis que ir buscando qué puerta es la que se ha abierto gracias a haber resuelto ese puzzle anteriormente. Lógicamente, si no sabes qué puerta se ha abierto, toca patearte la mansión, etcétera, y de un modo u otro, pues ir descubriendo los entresijos de esta mansión. Hay algo que me gustaría también valorar mucho, y de hecho viene en esta entrega de CDI en un disco aparte, y es su maravillosa banda sonora. Banda sonora que en este caso corre a cargo del compositor y músico americano llamado George Sanger. Puede que no suene de nada, pero este mismo compositor fue el que compuso la banda sonora de otro maravilloso título llamado Maniac Mansion para Nintendo 8 bits. De hecho, como curiosidad, os diré que George Sanger, también conocido como Fat Man, aparece en uno de los retratos de dicha mansión durante el juego. La verdad es que la banda sonora es una auténtica maravilla, sabéis perfectamente qué es lo que más valoro en un videojuego, y os garantizo que algunas de las melodías son tan pegadizas y encajan tan perfectamente con la acción y el momento que estamos disfrutando, que se os quedarán grabadas en vuestra memoria y, bueno, inconscientemente la tendremos ahí tarareándola mentalmente. La verdad es que es algo que me ha encantado. Las voces, como ya he comentado, son íntegramente en inglés, y si bien es cierto que, bueno, la filmación del juego puede que esté un poco sobreactuada, también hay algo en lo que se refiere a curiosidad del juego que me gustaría contaros, y es que precisamente durante la filmación del juego los actores fueron filmados sobre una pantalla azul y luego colocados en el ambiente del juego. Pero debido a un error en el proceso de filmación, todos y cada uno de los personajes aparentaban tener un aura fantasmal a su alrededor. Para solucionar el problema, los programadores decidieron cambiar el guión del juego haciendo que todos los personajes fueran fantasmas. Y sinceramente, bendito error, porque le va como anillo al dedo el hecho de que, bueno, todas esas personas aparezcan con ese aura fantasmal y nosotros, precisamente, como jugadores en el juego, nuestra misión, aparte de resolver todos y cada uno de los puzzles, será escuchar todas esas conversaciones, ser testigo de todas esas escenas en full motion video, porque todo aquello es precisamente lo que ocurrió cuando estuvieron esos 6 invitados en aquella mansión. Hay ciertos guiños también que, bueno, te pondrán un poquito desesperado, porque muchas veces cuando estás tratando de resolver un puzzle y, bueno, se te complica porque hay algunos que son extremadamente difíciles y te llevan más tiempo de la cuenta, el señor Staub no tiene otra cosita que comentarte en inglés, eso sí, que si te vas a tirar toda la noche para resolver el puzzle. La verdad es que son guiños que también, bueno, son valorados en el juego y me encanta. La verdad se ha dicho, chicos, y bueno, la verdad sinceramente a mí me ha maravillado este The Seven Guests. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo ha de ser un juego en full motion video, de cómo se debe de llevar a cabo el concepto del full motion en un juego que yo considero imprescindible, no solamente dentro del catálogo de CDI, sino también en PC, si lo querés jugar en esa plataforma. Es un juego que, sinceramente, la primera partida es la partida, en mayúsculas, y bueno, el único problema que tiene es la barrera del idioma, porque, bueno, todo está en inglés, la formación de palabras, de jergas en inglés, etcétera. Tampoco tiene gracia ni mérito si vais a acabar mirando todos los puzzles, pero desde aquí yo creo que es una apuesta segura y me gustaría, sin lugar a dudas, recomendarlo.
La verdad sea dicha, chicos, y es que he disfrutado muchísimo con este The Seven Guests. Bueno, sabéis que el Full Motion Video es una técnica, una tecnología obsoleta hoy en día, pero que a mí en lo personal me encanta, muy discutible, como se suele decir, pero que yo creo que este juego es uno de los mejores ejemplos de cómo ha de ser un juego en Full Motion Video. Y bueno, sin lugar a dudas, desde el apartado gráfico hasta el apartado jugable, el juego es una auténtica genialidad. Deciros, como ya he comentado, que a la hora de desplazarse lo haremos mediante un puntero de ratón, aunque bueno, lo podemos jugar también con el mando. Y que aunque muchas veces ya hayáis resuelto el puzzle de una de las habitaciones, nunca está de más que volváis a entrar porque a veces aparecen nuevas escenas de full motion video. De hecho, cuando el puntero está en forma de mano, es para desplazarnos. Cuando el puntero se convierte en una máscara, es que hay una secuencia de vídeo, de full motion video, y cuando aparece una calavera con un cerebro, es precisamente cuando nos da lugar a un nuevo puzzle. Dependiendo del puntero, pues tendremos acceso a una acción u otra. Pero me reitero, aunque hayamos realizado el puzzle, nunca está de más que revisitemos esa habitación en busca, bueno, de una nueva secuencia en full motion video, que bueno, que nos irá destripando poquito a poco la interesante y fabulosa historia en The Seven Guests. Es un juego por el cual, entre comillas, no pasa el tiempo, siempre apetecerá echar una partida a The Seven Guests, sobre todo si sois amantes del género del terror como yo. Y bueno, sobre todo si os gustan también los juegos tipo Myst, que ya sabéis que bueno, este juego mezcla terror, aventura, rompecabezas y sobre todo me gustaría destacar el diseño tan fabuloso que tiene la mansión en todas y cada una de sus habitaciones. Una auténtica pasada. No va a faltar tampoco un laberinto y la mejor manera de resolverlo era como se hacía antiguamente, ir avanzando e ir dibujando en una hoja el laberinto hasta dar con la salida. Son, bueno, son cosas, son detalles que, bueno, que nos hacen retroceder, nostalgia pura, a la época de 1993, de cómo se jugaba en antaño, aunque ya he comentado que el juego te da la posibilidad de grabar partida en cualquier momento, que sepáis que la dificultad está ahí. Así que chicos, con esta auténtica maravilla, bautizada como The Seven Guests, vamos a dar paso ya a la despedida para el vídeo de hoy. Pues de esta manera, chicos, llegamos al final del vídeo de hoy con The Seven Guests, un juego top de lo mejorcito que dio Philips CD-i. Y bueno, aprovecho también para deciros que, bueno, es algo que ya lo he comentado también, lo he hablado con muchos de vosotros, y es que toda consola, por muy de nicho que sea, por muy de culto que sea, por muy escueto que sea su catálogo, siempre tiene algo por lo cual merece la pena. En el caso de Philips CD-i, The Seven Guests, Dragon's Lair 1 y 2, tiene un Hotel Mario, un Tetris que es maravilloso, sobre todo su banda sonora, un McDonald's McGree 1 y 2, siempre cositas, la verdad. Y bueno, The Seven Guests es un juego top, que se, bueno, se catapulta a un top de los mejores juegos de Philips CD-i, sin lugar a dudas. Y ahora sois vosotros, aquí abajo en la caja de comentarios, que me digáis, bueno, si lo jugasteis en su día, si lo habéis hecho recientemente en la edición 25 aniversario para PC. Lo que sea, si os gustan este estilo de juegos, si os gusta el full motion video como a mí, y bueno, y hablamos ahí de buen rollo, como ya sabéis, que para eso estamos en Interfaz Coleccionista. Por lo demás, chicos, que somos ya 2020 en el canal, me alegro, bueno, a los que hayáis venido y subido al carro de Interfaz Coleccionista recientemente, bienvenido aquí a la comunidad. Así que si os gusta mi canal, por favor, comparte el vídeo para llegar a más gente y hacer crecer esta comunidad. Suscríbete, déjame un like si te ha gustado y por supuesto un dislike si no te ha gustado el vídeo. Para el próximo vídeo a lo mejor traigo contenido técnico porque ya quiero ir finiquitando el tema de las configuraciones de FrameMeister que me quedan poquitas. Ya sabéis que Pixel, si la cosa no cambia, está a la vuelta de la esquina. Y posteriormente tendremos también OSSC Pro, así que tarde o temprano también se va a venir aquí contenido técnico al canal. Por lo demás, chicos, que gracias por vuestro apoyo, que bueno, os mando un abrazo desde Marbella. Gracias, Rafa, a ti por ofrecerme la banda sonora que me has ofrecido, esa musiquita, tanto para el principio como para ahora, para la despedida. Te la agradezco un montón, te mando un abrazo desde aquí. Y a los demás,
que nos seguimos viendo por aquí por el canal, que me tenéis en comentarios, que me tenéis en público y que me tenéis también por privado. Así que chicos, mando un saludo, buen fin de semana, si os quiere y cuidaos.